su diagnóstico era desalentador, Edith González nunca se dejó vencer ante el cáncer y siempre peleó contra él hasta el último de sus días. Esto es Periódico Viral. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que siempre estés al tanto de cuando subimos videos y no te pierdas ni un segundo de lo que pasa en el mundo de la farándula. La actriz Edith González dejó instrucciones sobre lo que tenía que hacerse con ella en el hospital y más tarde en su funeral, cuando se percató que el cáncer que padecía estaba en fase terminal. Según el periodista Luis Magaña, en su columna del periódico El Universal, Edith le pidió a su hermano Víctor Manuel que una vez que tuviera muerte cerebral, la desconectaran y la dejaran ir en paz, tal como ocurrió el pasado jueves 13 de junio. La actriz Leticia Calderón mencionó: Edith quería mariachis en el Teatro de la Anda, ahí quería ser velada. Las canciones Si nos dejan, Cielo Rojo, una de las favoritas de Edith, y Las Golondrinas fueron interpretadas en su funeral. Mauricio Islas, compadre de Edith, coincidieron en que González había dejado todo listo para el momento en que tuviera que partir. Islas aseguró que el hermano de Edith tenía todas las instrucciones y la actriz le hizo prometer que no dejaría de hacer nada de lo que pidió, como que su hija de 14 años, Constanza Krill, la mantengan alejada de los medios y que queda bajo la tutela de su hermano Víctor Manuel González. Antes de partir, Edith González había dicho: ¿cuál es la última imagen que quiero que vea la gente de mí si muero? Constanza tomándome un video, bailando y cantando, en donde aparece que estoy en la playa. Edith González, actriz recordada por telenovelas como Salomé y obras de teatro como Aventurera, murió a los 54 años de edad. La actriz constantemente compartía en sus redes sociales su vida y lo feliz que se encontraba. Incluso decidió fijar un tuit en el 2018, donde indicaba que estaba preparada para el futuro. Según contó su hermano Víctor Manuel González, la actriz estaba muy débil y pasó sus últimas horas en el Hospital Ángeles Interlomas. Durante la noche de este miércoles 12 de junio, Edith González sufrió muerte cerebral, por lo que la familia decidió desconectarla a la 1 de la madrugada de este 13 de junio. La decisión de desconectarla se debió a que fue la propia Edith González quien pidió a su familia y esposo que en caso de que ella estuviera dependiendo de las máquinas en un hospital, ella quería ser desconectada. Por tal motivo, su familia decidió tomar esta difícil decisión y con ello respetar la voluntad de Edith. Se sabe que la actriz estuvo acompañada toda la madrugada por su esposo Lorenzo Lazo y por su hija Constanza, así como de su mamá y su hermano. Fue el 18 de agosto de 2016 cuando Edith González informó a través de su cuenta de Instagram que ella padecía cáncer. Después de un año y dos meses de que Edith fue diagnosticada, tuvo que pasar por dolorosos momentos, quimioterapias y todos los estragos que surgen de este mal. Finalmente gritó a los cuatro vientos que había librado la enfermedad. Sin embargo, la enfermedad volvió a atacar y en abril de 2019 tuvo que ausentarse del programa Este es mi estilo, debido a que tenía fuertes dolores en la zona abdominal. Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinas acerca de la actriz Edith González. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, ya que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más.